Hola, mi nombre es José León, soy trombonista venezolano. Actualmente soy trombón principal de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y les voy a hablar un poco sobre el trombón alto. El trombón alto es un instrumento que está en mi bemol, se toca con una boquilla de Tudel chica y lo podemos encontrar bastante en repertorios clásicos. Ahora, en una orquesta sinfónica, ¿cuándo se utiliza un trombón alto o cuándo no se utiliza un trombón alto? Todo depende del compositor, ¿sí? Ocurre mucho, por lo menos con Berlioz. Berlioz era una persona que cuando escribía para orquesta y colocaba un trombón alto, que siempre colocó trombón alto, no era porque le gustaba el sonido del trombón alto. Era simplemente porque para él, una persona que toque el primer trombón tenía que ser una persona que pueda tocar bastante agudos y él necesitaba que tocaran agudos. Y muchos trombonistas para la época no tocaban muchos agudos, muchos llegaban hasta un si bemol. Y bueno, resulta que con el tiempo él sí se dio cuenta que sí existían bastantes trombonistas que podían tocar agudos. A pesar de que no lo vemos reflejado en las partituras a nivel de editores, que diga trombón tenor, el primer trombón, sí podemos encontrar grabaciones de diversas orquestas tocando por lo menos la Fantástica de Berlioz, el primer trombón con trombón tenor. Ocurre cosas como esta. O también podemos encontrar cosas como partituras de Bruckner, que aparece el primer trombón, trombón alto. Y no se toca con trombón alto, se toca con trombón tenor. Esto ocurría porque habían editores que para la época se regían mucho por lo que era un sistema de escritura tradicional antiguo, que era el más común: trombón alto, trombón tenor, trombón bajo. Que para la época ni siquiera trombón bajo era como lo que conocemos ahorita. Trombón bajo era un trombón sin válvulas que estaba en fa, no como el de ahora, que es un instrumento en si bemol que tiene varias válvulas para tener extensiones para los graves. Sucedían cosas como esta. Y bueno, hay compositores como Brahms que sí se regían por este tipo de escritura: trombón alto, trombón tenor, trombón bajo. Beethoven también, Schumann, se puede encontrar bastante. Y bueno, es cuestión de investigar y saber. No todas las partituras que encontramos en una orquesta sinfónica que aparezca trombón alto se toca con trombón alto. Hay que investigar. Igual, espero que les haya gustado esta información y les dejo aquí un coral del último movimiento de la Cuarta Sinfonía de Brahms. Gracias.